Qué bueno que continúan con nosotros en DGES TV, TV Aprendiendo, porque el programa especial hoy de Dosier es de Consejo Técnico Escolar. Ustedes en cada una de sus escuelas saben de qué estamos hablando perfectamente, porque trabajan todos los días gracias a esta ruta de mejora escolar y también porque cada final de mes hay una sesión ordinaria en donde nos reunimos con toda la comunidad escolar para trabajar acerca de estas prioridades y hacer que la escuela funcione a la perfección, ¿no? O al menos morimos en el intento. Y vamos a presentar a la Escuela Secundaria Técnica invitada el día de hoy, la técnica número 48, a la cual le pido un aplauso, por favor, aunque somos poquitos, pero pedimos aplausos. Espero que se hayan escuchado los aplausos para presentarla, porque bueno, ellos hacen un espléndido trabajo en su escuela, así como en Consejo Técnico Escolar. Primero quiero darle la bienvenida al director. Gracias, muy amables por esta invitación. Un agradecimiento a la Dirección General de Secundarias Técnicas, en especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas por darnos estos espacios de comunicación entre toda la comunidad educativa de secundarias técnicas. Y bueno, su nombre es David Acosta Leiva. Y ahora vamos a presentar a la subdirectora de Operación y Gestión Escolar, Alberta Hernández Rivera. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Pues sí, así como lo dice el licenciado, también agradezco a la Dirección General por hacer posible esto y por habernos invitado. Sí, buenos días, soy Alberta Hernández Rivera y ya lo comentaba. Sí, soy subdirectora de Operación y Gestión Escolar. Gracias. Y para ejemplificar el trabajo de la técnica, pues no podía faltar algunos docentes, ojalá que pudieran venir todos y platicarnos de todo el trabajo que hacen en la técnica 48, pero solamente asistieron dos maestros en representación de todos sus demás compañeros, que es la profesora de actividades tecnológicas, Oralia Rivera Bocanegra. Bienvenida, maestra. Gracias. Les agradezco la invitación. Me dio mucho gusto cuando supe de esta invitación, ya que podemos tener la oportunidad de comunicar todo lo que hemos trabajado a lo largo de este ciclo escolar para que, igual que nosotros, pues otras escuelas sigan adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Oralia Loredo Bocanegra y soy maestra de diseño industrial. Gracias. Bienvenida, maestra. Y al profesor de ciencias, Marco Polo Loza Méndez, bienvenido también. Muchas gracias por esta invitación. Es grato venir y compartir un poquito de lo que estamos haciendo en la técnica 48. Y bueno, espero que esta experiencia sea benéfica para todos, ¿no? Claro, seguramente. Y bueno, un saludo a toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 48. Ojalá que nos estén viendo y los alumnos, pues también igual un saludo y echarle muchas ganas porque viene cierre de ciclo escolar y es muy importante ponerle, bueno, todas las ganas a todas sus asignaturas, sobre todo los chicos de tercer grado, porque pronto emigrarán de su querida secundaria técnica. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema a través de la ruta de mejora. ¿Qué es la ruta de mejora? Bueno, es un instrumento que utiliza la escuela para poder establecer metas y objetivos a cada una de las prioridades. ¿Les parece que hacemos mención de las prioridades, que es normalidad mínima escolar, mejora de los aprendizajes, rezago y abandono y convivencia escolar? Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la más importante? Pues yo creo que todas, ¿no, director? Por supuesto, todas son importantes, aunque algunas de ellas están preestablecidas y no son movibles, como el cumplir los 200 días de trabajo. Uh-huh. Pero sí podemos intervenir en que todos nuestros maestros inicien puntualmente sus actividades al inicio de abrir la jornada de trabajo y en cada una de las horas en que ellos tienen que participar. Tenemos que intervenir también en que no haya rezago educativo, que los niños no se nos vayan de las escuelas, que los jóvenes busquen las expectativas dentro de la escuela con sus maestros para que quieran estar dentro de los planteles. ¿Cómo, director, cómo redactar una nueva ruta de mejora escolar cada ciclo escolar? ¿Se basan con la anterior o desde antes un poquito se les queda de tarea a los directivos hablar de esos temas alarmantes o de los puntos que ustedes quisieran mejorar y de esa manera ya en conjunto ir redactando meta por meta y objetivo por objetivo en cada una de las prioridades? Bien, cada ciclo escolar no se parte de cero,
se parte de elementos que quedaron en el tintero en el ciclo anterior y se retoman ellos para que en el siguiente ciclo se puedan seguir abordando. Ese es uno. El más importante es el diagnóstico que tenemos de nuestro plantel. Un diagnóstico de la sociedad a la que trabajamos, un diagnóstico interno, saber con quiénes trabajamos, la plantilla, cuántos somos, a qué se dedica cada uno de los maestros, qué preparación tiene, si es técnico, si es licenciado, si es doctor, si es maestro. Y entonces, en función de cada una de estas observaciones que hacemos en nuestro diagnóstico, ubicamos a los maestros de acuerdo a lo que marca la norma, ¿sí? Y ya una vez que se hace en todo nuestro diagnóstico de cuántos alumnos tenemos, de dónde proceden, sus padres de dónde vienen, si tienen recursos económicos, si tienen posibilidades para poderles atender puntualmente, entonces a partir de ahí nosotros empezamos a hacer nuestro recorrido para armar nuestra ruta de mejora. Muy bien. Subdirectora, ¿cómo trabajar ya que está establecida, ya que pasamos esta fase intensiva, ya que están las prioridades, los objetivos y las metas muy claras, cómo trabajar con todos mis docentes para que todos se pongan la camiseta y sepan exactamente cuál es la labor en cada ciclo escolar? Bien, uno de los puntos importantes que nosotros consideramos ha funcionado es la motivación de todos. Estar de acuerdo todos, que cada uno participe tanto en el diagnóstico como en las propuestas de mejora. En la medida que todos proponen, lo llevamos a consideración al equipo de trabajo, a todo el colectivo, y de ahí vemos qué es viable y qué no es viable. A partir de ahí tratamos de convencernos todos de que el trabajo va en ese sentido de mejora y llevamos un seguimiento continuo. Porque bueno, obvio hay algunos problemitas, a veces hay gente que no se quiere comprometer o a veces acordamos algo y no se lleva a cabo. Y entonces tenemos que ir llevando ese seguimiento y convenciendo a la gente que todavía no se convence totalmente, platicando con ellos y pues motivando que si todos colaboramos como equipo, pues yo creo que tenemos más ganancia a ponernos el pie cada uno, ¿verdad? A estar pues diciendo si lo hago o no lo hago y bueno, titubeando. Yo creo que aquí no se trata de titubear, sino de avanzar. Y en el avance podemos equivocarnos, porque pues sí se da que no sea lo que acordamos que no sea lo correcto. Sin embargo, pues lo valoramos, lo evaluamos en cada consejo técnico y pues seguimos avanzando. Y aquí lo importante es eso, que todo el colectivo esté de acuerdo y que todos avancemos hacia el mismo ritmo y el mismo lugar, a lo que queremos. Gracias. Muy bien. Y bueno, antes de entrar al programa, el director mencionó una parte muy importante en la prioridad de mejora de los aprendizajes. ¿Con qué promedio el ciclo escolar pasado cerró la escuela? Un promedio global. El promedio global de escuela fue de 8.42 aproximadamente. Para este ciclo escolar nos propusimos como meta llegar al 8.5 como escuela. Creo que lo vamos logrando. En el último reporte de calificaciones tenemos 8.43, 44 aproximadamente y creemos que lo vamos a lograr el 8.5. Pero no nos casamos con la idea de que llevamos buen promedio. Es importante tener un buen promedio, pero también es más importante que los aprendizajes esperados que los niños tienen se manifiesten. Y entonces, una de las metas que la escuela se propuso es que toda la comunidad docente, en el aterrizaje de sus contenidos, los niños puedan hacer lenguajes gráficos, como diagramas de flujo, mapas mentales, mapas conceptuales y una gama muy amplia de lenguajes gráficos. Para que cuando ese chico se le pida que se exprese a través de un lenguaje gráfico una temática X, la sepa llevar a través del lenguaje y después interpretarla, entonces de esa manera nosotros podemos decir que los chicos están aprendiendo, que sí pueden demostrar sus aprendizajes.
Entonces, para allá es donde vamos nosotros. No nos quedamos nada más con la calificación, sino que demuestren que los contenidos que se espera que obtengan sean demostrables. Ahí va entonces relacionada la prioridad de mejora de los aprendizajes con la con una estrategia global. Correcto. Muy bien. Ahora, me gustaría que platicaran un poquito acerca de la prioridad de convivencia escolar. ¿Cómo hacen para que los alumnos convivan en armonía? Sabemos que de repente hay riñas o hay alguno que otro problema, pero ¿cómo comunicarles valores y que convivan sanamente en la escuela? Bueno, la escuela tiene un sistema de vigilancia, de cámaras, en donde son observados los muchachos. Ellos lo saben perfectamente y se cuidan mucho de no tener problemas. No quiere decir que no existan los problemas, existen, pero llegamos a acuerdos con ellos. Primero con los niños. Si con ellos ponernos de acuerdo para evitar problemas no surge el efecto que queríamos, entonces entramos en contacto directo con los padres, con los tutores, y ellos se tienen que comprometer por escrito en vigilar a sus muchachos, a veces ir a la escuela para supervisar que realmente están cumpliendo con lo comprometido. Uh-huh. ¿Sí? Y tanto servicios educativos como subdirección académica, subdirección tecnológica, la subdirección operativa, están muy pendientes de todos estos casos. Y déjeme decirle que hace 8 años, 7 años, había riñas diario fuera del plantel y dentro del plantel. ¿Sí? En esta ocasión podemos decir que las riñas son demasiado esporádicas, que hemos avanzado, sí seguimos avanzando, hay mucho camino por recorrer, pero hemos mejorado sustancialmente. Afortunadamente, qué bien. Bueno, pues ahora es turno de platicar con los maestros, ya que estábamos ahorita justo mencionando la estrategia global. ¿Qué estrategias globales han implementado? El director mencionaba los esquemas. ¿Qué importancia es que los alumnos entiendan los temas en el aula y que puedan interpretarlos ellos a través de estos diagramas para que ustedes sepan que el conocimiento ha llegado a ellos? Bien, para nosotros como maestros hemos intercambiado varias estrategias. Una de esas fue esta, trabajar con gráficos. Los gráficos han sido bastante importantes, por ejemplo, en mi caso, que doy diseño industrial, es importante que los niños asimilen ese aprendizaje, eso que les estoy enseñando. Y con los diagramas ha sido más fácil para ellos encontrar, no sé, un tema importante y de ahí desglosar poco a poco ideas secundarias o terciarias, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de materiales, los niños saben que tenemos materiales naturales y materiales sintéticos. Con un diagrama de flujo, con un mapa conceptual, con un mapa mental, con cualquiera de estos diagramas, ellos pueden llegar a aprender mejor. Y como dice mi director, mi subdirectora, el hecho de que los niños aprendan a resumir ese tema que estamos tratando por medio de esos diagramas y después manifestar lo que aprendieron, pues es bastante, bastante mejoría para nosotros, para ellos también, y de esa manera pues podemos seguir trabajando y dar una mejor aprendizajes de calidad, educación de calidad. Maestro Marco Polo, en las juntas de Consejo Técnico Escolar se ha hecho hincapié a que los docentes en avances en lo colectivo tengan como comunicación y se intercambien iniciativas pedagógicas. ¿Cómo es este intercambio en su escuela? Sí, bueno, todo va relacionado. Uno de los rasgos de la normalidad mínima es que los niños tienen que consolidar sus habilidades en la situación de escritura y lectura, ¿no? Pero obviamente, si todos hiciéramos eso a la vez, pues llega un momento en que el niño así como que pues ya me aburrí, no nada más leer y escribir. Entonces llegamos a la conclusión de que una forma de que los niños tengan ese gusto, ese agrado por ir a la escuela y hacer las cosas bien y aprender, es la situación de los gráficos, ¿no? Entonces es ahí a partir de esa situación que llegamos a esa conclusión, que empezamos a intercambiar ideas de cuáles son aquellos que nos están dando resultados, ¿no? Obviamente tecnológicas tendrá algunos que sean más provechosos en su área, y habrá, por ejemplo, en mi caso, que es de biología, a mí me interesa más bien las imágenes,
¿no? Es complicado hablar de biología. O sea, relacionar, sin, perdón, imágenes, el concepto, pero con la imagen, la imagen, ¿no? Entonces, en mi caso, yo les comentaba, para mí, un buen gráfico sería el mapa mental, uh-huh, ¿no? Porque yo considero que así los niños están aprendiendo. Ajá. Entonces, yo a mis compañeros les enseño un poquito de cómo utilizar, o cómo yo he utilizado el mapa mental con mis alumnos, y a partir de ese intercambio de experiencias es como, de alguna manera, tratamos de solucionar esa situación, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Alguna otra iniciativa pedagógica que a lo mejor algún maestro haya compartido con ustedes? Bueno, como los consejos técnicos ya son ahora sí que de todo el día, estábamos haciendo la situación esta de las gráficas de los niños con situaciones especiales, sí, ¿no? Entonces cada uno tenía que poner tenía que escribir cómo poder atender ese niño. Entonces yo le comentaba a la maestra, a su directora, hay un programa, el Google Drive, tal vez lo conozca, que consiste, básicamente es un documento en línea, cada quien desde su casa o donde tenga internet puede hacer uso de esta situación, y sin necesidad de estar, ya terminé, ahora te lo paso, ya terminé, te lo paso, se pierde mucho tiempo en esa situación, ¿no? Entonces, si se utiliza esta herramienta de Google Drive, se maximiza el tiempo y se para hacer otras cosas. Entonces, el director nos brindó el espacio para enseñarles a los maestros cómo utilizar la herramienta, y de esta forma hacer el trabajo del consejo técnico mucho más rápido y con mejores resultados. Esa fue una de las que recuerdo, pero han habido otras muchas cuantas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los maestros de matemáticas, nos brindan algunas sugerencias de actividades para iniciar bien el día, ¿no? Son actividades que igual uno dice, pues, ¿cómo le hago al principio? Ya luego nos dicen cómo es. Sí, porque no son de su asignatura, sí, no, pero ¿cuál aplican, sí, sí, de, sí, matemáticas? Estaba, el título era El Mago, uh-huh, ¿no? Ese me gustó mucho porque eran muchos números. Entonces uno, y te decía, elige un número del 1 al, no recuerdo bien, 36, ¿no? Por algo así. Entonces uno elegía un número. Entonces a partir, ellos te preguntaban en qué hilera estaba tu número, y a partir de algunas sumas, ellos detectaban cuál era tu número, ¿no? Entonces, o sea, a partir de operaciones básicas. De operaciones básicas se detectaba. Entonces, esta y otras actividades son las que compartimos para que los niños, de alguna manera, sean atraídos hacia la clase, ¿no? De que no nada más la situación de que, ay, otra vez, vamos a iniciar. Los de biología, nada más pura situación de biología, ¿no? ¿Por qué no abarcar otras cosas? Claro. Esa situación. Repartirnos el tiempo de nuestra asignatura, que aunque de repente sentimos que es poco, que se nos, sí, va un poquito rápido, pues tratar de aprovecharlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los maestros traen unos ejemplos, les voy a pasar sus cuadernos, algunas evidencias de los trabajos de los alumnos. Ahorita ¿este también es de usted? Ah, ok. Para compartirla. A ver si nos hace favor la cámara. Estos son unos puntos. Sí, a ver, como tenemos también una de las prioridades, que es incrementar los aprendizajes esperados, mejorar, hemos iniciado el día con actividades de razonamiento matemático y de lectura y escritura. Por ejemplo, tenemos para razonamiento matemático estos ejercicios, que son puntos, no sé si los alcancen a ver, son puntos en lo que en el primer recuadro les están indicando a los niños qué figura deben de a completar, les están indicando qué puntos tienen que seguir. Posteriormente vamos recorriendo los recuadros para abajo y las figuras se van haciendo más complejas, ya van más encimadas, y esto nos permite que los niños razonen, que pongan a trabajar su cerebrito. Esto aunado a gimnasia cerebral, que es con la que hemos trabajado también al inicio del día. La gimnasia cerebral nos ayuda también bastante para que activen el cerebro, para que se oxigene más el cerebro, que se conecte el hemisferio izquierdo con el derecho,
que haya más concentración, que baje el estrés, nos ayuda demasiado eso. Junto con estas actividades, también tenemos actividades de lectura, escritura y matemáticas, perdón, de lectura y escritura. Perdón en el que cual, me interrumpa rapidísimo, estas actividades obviamente se evalúan. Sí, estas actividades se evalúan, sí, de acuerdo a cómo terminaron su actividad, pues nosotros le vamos a dar cierto puntaje. Esta, bueno, ahorita no tengo la otra, que también las hojas, va a motivar, son varias, ¿no? Hojas, sí, les motiva porque van uniendo puntos, después tienen que darle cierto diseño a su trabajo, como es el caso de este. Que tenemos otros, tiene su 10 más. Sí, tenemos otros más también muy coloridos que ellos mismos van diseñando. Les damos indicaciones sobre colores primarios, colores secundarios y los niños van acatando todas las indicaciones. Tenemos también actividades de lectura. Como les digo, hemos estado trabajando los diagramas. Aquí, por ejemplo, nos hicieron un mapa mental de una lectura. Así los niños, pues hay más comprensión de la lectura y entienden mejor y aprenden mejor. Claro, este tema tan complicado, que los niños los debes de poner a leer, pero ¿cuál es el objetivo? Que comprendan. Los textos, ¿no? Y resulta que cuando les preguntan, no han comprendido absolutamente nada. Leyeron a lo mejor el libro completo, pero no han entendido nada. ¿Tenemos más evidencia, subdirectora? Así es. Sí, nosotros en la subdirección, cada bimestre, para ir llevando la evaluación, le solicitamos a los maestros una evidencia de que se ha trabajado, en este caso, lectura, gimnasia cerebral, o lo que acordamos en el consejo técnico. Y en este caso nos mandan los maestros a través de fotos, las evidencias, y aquí tenemos evidencia de lectura, también con gráficos y actividades de gimnasia cerebral que se hace al inicio, como actividades de inicio de la clase. Está muy bien, ¿verdad, subdirectora? Porque estas evidencias nos sirven a todos, a los docentes, ¿no? Les sirve tanto para evidencias para su planeación, para el examen que unos maestros ya han hecho y otros están por hacer. A ustedes les sirve para evidencia de consejo técnico, de que están llevando un seguimiento. Y bueno, creo que queda como bastante ejemplificado que la escuela está trabajando, ¿no? Sí. En su ruta de mejora. Y como parte de nuestra evaluación para llevar a cabo todos estos acuerdos. Claro, así es. Gracias. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, director. No sé si quiera mencionar algo acerca de su técnica. ¿En qué van más avanzados y en qué hay que trabajar y seguir trabajando cada ciclo escolar? Pues en el compromiso de cada uno de los maestros para que den lo mejor, no el 10 ni el 20 en avance, el 100%. Y no dejar huella en los niños, dejar surcos imborrables de cada uno de los maestros en los jóvenes, en la forma como les enseñan, cómo aprenden y que toda la vida puedan recordar a esos buenos maestros, enérgicos, exigentes, pero que aprendieron. Ese es el compromiso que tenemos. Y para rematar todo el trabajo que trajimos el día de hoy, quisiera comentarles que la evaluación final de los gráficos se va a llevar con el examen final de los chicos. A los maestros ya se les pidió que el examen final sea la representación de gráficos de los diferentes temas que han visto a lo largo del ciclo escolar en las diferentes asignaturas. Y de esa manera podemos aterrizar todo el compromiso que hicimos desde el inicio con un seguimiento a los textos de gráficos. Sí. Muy bien. Entonces, ese va a ser nuestro seguimiento y ahí los maestros, cuando los evalúen, nos van a decir qué tanto aprendieron los chicos, qué tanto avanzaron. Sí. Y bueno, pues esperemos cumplir la meta que nos propusimos, que aprendan a través de gráficos y que nuestro aprovechamiento escolar no sea de 8.5 como nos planteamos, sino que se supere. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Escuela Secundaria Técnica número 48, por venir a inaugurar este programa, esta serie de programas de Consejo Técnico Escolar. Si se dan cuenta, sí se puede. Esta solamente es uno de los ejemplos que hace la escuela, que lleva a cabo la escuela y que seguramente en cada una de sus escuelas tienen su estrategia global, sus iniciativas pedagógicas y que llevan a cabo su ruta de la mejora. Pues no me queda más que agradecerles su atención, el hecho de haber estado viendo este programa. Ojalá que hayan aprendido y recuerden que todos estos ejemplos son para aplicarlos también en sus escuelas.
escuelas. Entonces, por favor, aplíquenlo. A lo mejor vayan con autoridades o con los maestros ahora que se viene la próxima junta. Den estas propuestas y estas ideas que sí funcionan en la técnica 48 y que a lo mejor pueden funcionar también en su escuela, y los invitamos a que sigan viendo estos programas de consejo técnico para que aprendan de cómo las escuelas llevan a cabo sus prioridades de consejo técnico escolar, de su ruta de mejora. Muchas gracias, gracias subdirectora, gracias director, gracias maestros por haber venido. Y a los chicos, ¿cuántos son en la escuela 48? ¿Cuántos alumnos son? Tenemos la población. 1,600 fracción en los dos turnos, 850 en la mañana y 680 en la tarde. Pues son muchísimos. Un saludo a esos 1,600 y pico de alumnos, que ojalá que le estén echando muchas ganas a su escuela y que tengan un excelente día. Muchas gracias, no se vayan porque seguimos transmitiendo aquí en DGESTV, TV Aprendiendo. Siento la magia. Edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.